Señoras y señores, damas y caballeros, ¡qué alegría! ¡Qué emoción! Al fin llegó esta noche y la podemos compartir y disfrutar. Estamos saludando a todo el país desde la televisión pública, desde el Centro Porteño en vivo, desde esta histórica sala, el Teatro Lola Membrives, para participar por primera vez en la República Argentina de la entrega de los premios Alberto Olmedo. Realmente, claro que sí. Nos sentimos orgullosos y honrados y felices de estar en este lugar por el que desfilaron tantas figuras del espectáculo. Además, estar en este magnífico teatro que lleva el nombre de una de nuestras actrices más brillantes, Lola Membrives, que actuó 60 años atrás en Canal 7. Los trabajadores de la comunicación agrupados en la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, COSIMETCOS, festejamos las 6 primeras décadas de la televisión argentina con la institución de un premio para todos aquellos que desde su lugar de trabajo contribuyeron a hacer esta gran historia. Nada resultó más fácil que elegir el nombre, Alberto Olmedo. ¿Usted no pensará que yo me ando poniendo brillo? Y empezamos, no, claro que no. Empezamos desde el comienzo. En esa época, por esos años, Rosario no quedaba tan cerca. Partió desde su ciudad natal, nuestro inolvidable negro, y comenzó a trabajar en la televisión, en Canal 7, como switcher. Muy pronto sus increíbles ocurrencias fueron arrancando Y como era inevitable, claro, fue convocado como actor e intervino con gran éxito en varios programas, pero siguió trabajando detrás de cámara y fue miembro fundador del Sindicato Argentino de Televisión, que por aquel entonces se estaba... Su extraordinario dominio de la cámara le permitía jugar con ella como un verdadero juglar de la imagen. Lo hacía rompiendo todas las reglas, las que existían, las convenciones, los protocolos, y llegaba a cada uno de nosotros con la impronta de un verdadero artista popular. La COSIMECOS convoca para evocar a este grande, a quien no solo lo amó, sino lo conoció como pocos. ¿Quién? Uno de sus hijos. Creo que no hay nada más hermoso que al hijo o a una hija poder honrar a un padre o a una madre famosa, su hijo. Testimonio. Acá estoy para agradecer en nombre de mi familia y en el mío propio a COSIMECOS por haber elegido que el premio que se otorga hoy lleve el nombre de Alberto Olmedo. A todos los premiados, felicitarlos. Y que este premio dure en el tiempo y sea tan popular como lo pudo lograr la imagen de mi padre. Saludos a todos. Nuestra entrega de premios no se propone ponderar trayectorias que son indiscutibles, ni mediciones de audiencia. Es el reconocimiento a la huella, al camino que fueron marcando quienes honraron su vida desde cada uno de sus oficios. Pero por supuesto, nadie podría explicar mejor el sentido del premio Alberto Olmedo que el propio secretario general de COSIMECOS, Horacio Arreza Igor. Adelante, Horacio. Buenas noches. 60 años de la televisión, los trabajadores también decidimos festejar, junto a nuestras organizaciones sindicales. Asociación Argentina de Actores, Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Diarios y Afines, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Sindicato Argentino de Músicos, Sociedad Argentina de Locutores, Sindicato de la Industria Cinematográfica, Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, Sindicato Único de la Publicidad, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público.
y el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos. Un día, alguien decidió cerrar los canales 11 y 13. Los trabajadores se unieron y conformaron la Confederación Sindical de los Trabajadores de Medios de Comunicación Social. ¿Para qué? Para que siga funcionando esta fábrica. ¿Y por qué el nombre de este premio? Bueno, porque los que hemos tenido la oportunidad de trabajar junto al Negro, además de ser un excelente profesional, fue un gran compañero. Y por eso, el próximo año, los trabajadores decidirán quiénes son los premiados. Desde ya, muchísimas gracias a Tristan Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina, por haber posibilitado la televisación de este evento. Y ojalá sea del agrado de todos ustedes. Por más de 30 años de lucha por una ley de radiodifusión y por una televisión pública, premio Alberto Olmedo al primer secretario general de COSITMECOS, señor Néstor Cantariño. Entregan el premio la señora Cecilia Sensi, el señor Vicente Álvarez y el señor José Pérez Nela. Muy bien. Pase por el costado. Por allá. Gracias. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Bueno, ya está. Por favor, sí. Por favor, adelante. Bueno, feliz por este reconocimiento que quiero compartir. En primer término, con mis compañeros de la televisión de Bahía Blanca, que hace 40 años, por primera vez, me eligieron a un cargo gremial y aún hoy me siguen apoyando. Al grupo de locos, que allá a finales del 89, principios del 90, se nos ocurrió esta utopía de tener un destino común, entre los que quiero nombrar algunos, el querido negro Carlos Carela, Tato Miller, José Conte, que ya no están con nosotros, Rodolfo Audi, y también quiero nombrar algunos que están también esta noche aquí, el compañero Enrique Marano, el compañero Vicente Álvarez, Rómulo Berruti, Damián Loretti, José Pérez Nela, Néstor Picone. Con ellos compartimos este sueño que hoy se ha hecho realidad. Nunca habíamos soñado en esa época la posibilidad de este encuentro. Quiero también agradecer a mi familia que se bancó todos estos años y sé que no fue fácil. Y por último, un recordatorio. Hace 60 años la televisión llegó a nuestro país de la mano del peronismo. Hoy, 60 años después, el peronismo vuelve a poner en marcha este desarrollo tecnológico que va a cambiar la historia comunicacional de nuestro país y la historia del país por completo, y además va a posibilitar que esa frase que hoy tanto usan grandes y chicos sea posible. Nunca más y nunca menos. Muchísimas gracias. La palabra de Néstor Cantariño. Y en realidad, ya tuvimos ocasión de compartirla, de disfrutarla en la apertura de esta transmisión especial. Ahora, nuevamente ha llegado el momento de escuchar a estos maestros de la música. Con ustedes, señoras y señores, para todo el país a través de la televisión pública, la orquesta de la radio y televisión pública, con la dirección del maestro Marcelo Zurlo y al piano el maestro Sergio Vainikov.
nada de estos extraordinarios 60 años. Gracias. Nada de estos extraordinarios 60 años hubiera sido posible sin aquel 17 de octubre de 1951, que como parte de una política de Estado del presidente Juan Domingo Perón diera inicio a las emisiones del Canal 7 y de la televisión argentina. Y justamente fueron las palabras históricas, aquellas tan recordadas de Evita, las que dieron nacimiento a este prodigio. Detrás de la cámara, los primeros trabajadores de la televisión argentina haciendo historia. Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Mis queridos descansados, es este un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de venirse, porque yo tengo con Perón y con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada. Y a mí no me importa si para saldarla tengo que dejar sin extendida en el camino. Tenía que venir y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descamisados y a mi pueblo. A Perón que ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Y con lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré ni entregándole en vida de pagarle para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo. Nada lo que tengo, nada lo que soy, ni nada lo que pienso es mío, es de Perón. Yo no le diré la mentira acostumbrada. Yo no le diré que no la merezco. Sí, la merezco, mi general. La merezco por una sola cosa, que vale más que todo el oro del mundo. La merezco porque todo lo hice por amor a este pueblo. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Y le doy las gracias a usted. Desde entonces y hasta hoy la emoción no ha dejado de fluir. Y estamos escribiendo otro capítulo. Esta noche la televisión se ha propuesto mirarse a sí mismo desde sus propios trabajadores, quienes llevan 6 décadas, 60 años, contribuyendo a hacerla desde todos los campos de la realización. La COSITMECOS, fundada en 1991, representa a más de 100.000 trabajadores. La Confederación es un instrumento político sindical que hermana a 11 sindicatos del quehacer y fomenta las acciones comunes en resguardo de los intereses de sus representados. Oh,
La primera década de nuestra televisión literalmente quedó en el aire, no quedó registro alguno. Claro, porque cuesta desde la tecnología de hoy imaginar que no existía la posibilidad de grabar los programas. ¿Cómo puede ser? Y sin embargo así era. En los primeros años de la televisión, la gente, bueno, algún memorioso lo recuerda muy bien, en la calle Florida, etcétera, se agolpaba frente a las vidrieras de los negocios de electrodomésticos para ver. No, yo no me acuerdo, me contaron. Los que tenían un televisor, en algún barrio siempre había algún vecino acomodado, ¿no? Los que tenían un televisor recibían la visita obligada de parientes y vecinos, y así se sumaban y se sumaban, pasen al fondo. Para el público que la veía con la ñata contra el vidrio, como decía el inolvidable Enrique Santos Discépolo, el milagro no era la televisión en sí misma, sino la imagen. Los contenidos no se diferenciaban demasiado de los contenidos de la radio. ¿Y cómo puede ser? Todo adentro de una cajita. Es más, la radio misma le dio sus voces y el cumplimiento del sueño de estar informados, de seguir los espectáculos deportivos, de ir al teatro, de disfrutar con sus novelas y su música. La maravilla era eso, verlos. A todos, a los que actuaban, a los que en vez de leer avisos, les hacían simpáticos sketch, en cuya gracia se diluía el nombre de los productos. A los músicos, a los bailarines, a sus ídolos del deporte. El entretenimiento salía a la calle. El que creaba la magia era el mítico camión de exteriores. Igual que esta noche, todo en vivo, desde Lola Membrives por la televisión pública, pero con la más avanzada tecnología. 60 años después de aquellos pocos privilegiados que podían disfrutarla, la televisión digital viene incluida en un plan para todos. Y ahora vamos a dar comienzo a la primera premiación correspondiente a la década que acabamos de ver. Por el rubro Extras, ese meritorio grupo de hombres y mujeres que hacen verosímiles, creíbles, las escenas que sin ellos carecerían de vida. Invitamos a recibir el premio Olmedo a la trayectoria honorable a Angelina Méndez. Blanca Menéndez. Samuel Lánquez. Alberto Luis Poliarolo. Y Norberto Esperanza. Entrega las distinciones Daniel León. Bueno, adelante Daniel. Vamos a entregar las distinciones. Cuánto reconocimiento y ahí se van poniendo de pie, no es para menos. Para estos queridos amigos, los Extras. Y ahora continuamos. Vamos con el rubro autores. En el rubro autores recibe su premio Olmedo a la trayectoria honorable el creador de la revista Dislocada, Delfor. Entrega esta distinción Tato Tabernice. Y ahí entre el público se va asomando un verdadero creador de género. Un hombre que supo tener a la familia apiñada. A la familia apiñada. Ahí está viniendo Delfor despacito. Duilio Marcio está recibiendo este premio. Muchas gracias, gracias Duilio. Muchísimas gracias. El premio para Delfor.
el creador de la revista Dislocada. Recibo este premio en nombre de Diana Ingro y al mismo tiempo quiero recordar un maestro inolvidable, don Antonio Cunil Cabanellas, que fue el maestro de la gran playa de actores y actrices de Buenos Aires. Adiós. Gracias, Duilio, muchas gracias. Bueno, a ver por dónde anda Delfor, si le vamos haciendo un lugarcito. Un lugarcito lo podemos dejar pasar, claro que sí, es que hay mucha gente que le quiere acercar su cariño, su afecto por tantos años compartidos. Cuántos buenos momentos ha vivido la familia argentina en la televisión gracias a Delfor y su creación. Bueno, ahí lo tenemos. Digan ustedes, le preguntamos a la producción si le podemos entregar el premio, si lo hacemos visible. Ya entonces está, sí, Delfor. Lo vamos a buscar. Adelante, adelante, por maestro, favor. Por favor. Fuerte ese aplauso. Tato Taberniche entrega la distinción. Tato Taberniche, bueno, a ver, ahí estamos, con Duilio Marcio, muchas gracias. Entregamos ese premio, el Alberto Olmedo, el negro querido, para Delfor. Muchas gracias. Pasamos ahora al rubro técnicos. Reciben su premio Alberto Olmedo a la trayectoria honorable Judith Jaroslavsky. Judith, querida. Simón Schuchman. Adolfo Abate. Miguel Pelati. Emilio Manes. Entrega las distinciones Hugo Medina. Rubro técnicos. Y el premio tan merecido, el negro Alberto Olmedo a la trayectoria honorable. Judith Jaroslavsky, Simón Schuchman, Adolfo Abate, Miguel Pelati, Emilio Manes, a todos. Muchas gracias, de verdad. Judith Jaroslavsky, que como pocos conoció a Alberto Olmedo, con quien a través del amor supo construir también una vida en común, una familia. Gracias. Muchos van a ser premiados esta noche considerando los 60 años de la televisión, premiados que corresponden a las distintas décadas hasta llegar a la actual. Pasamos ahora al rubro músicos. Reciben el premio a la trayectoria honorable Hugo Pierre y el maestro Horacio Malvicino. ¡Fuerte ese aplauso! Entrega las distinciones Alberto Giaino. Gracias, Hugo. Gracias, Horacio. Gracias, muchachos. Por tantos años, por tanto talento. Por el rubro. Pasamos ahora, sí, al rubro que nos compete. Sí, el rubro locutores reciben el premio Olmedo a la trayectoria honorable. Y se llaman igual, de nombre. Nelly Trenti. Y Nelly Prince. Entrega las distinciones José Pérez Nela. Woo!
gracias, chico. Usted camina, camina, camina y al final... Bueno, muchísimas gracias a todos y sobre todo a mis compañeros acá presentes, con el cual con Pedro Dizán hemos hecho los noticieros durante tantos años, juntos, como pareja, a toda hora. La recordamos en lo más profundo de nuestro corazón. A ver, Nelly. Bueno, yo la verdad que estoy muy feliz esta noche. Muy feliz porque sigo perteneciendo a este maravilloso medio. Cuando empecé tenía 6 años de edad en la pandilla Marilyn. Y toda mi vida dedicada a esto con todo el amor, toda la pasión que sentimos nosotros por nuestra profesión. Además tuve la dicha de trabajar durante 10 años en Canal 11 con Alberto Olmedo, que fue un gran artista y un gran compañero. Estoy muy feliz con este premio. Y vaya que les merecen. Doy las gracias por a ustedes favor, a y a todos cosas. Ustedes por el aplauso. Muchas gracias. Están en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias. Nelly Trenti y Nelly Prince. Gracias a la Confederación Sindical de Trabajadores de Medios de Comunicación Social. Gracias a todos ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Nelly. Pasamos ahora al rubro actores. Reciben el premio Olmedo a la trayectoria honorable. Diana Ingro. Sí, ya estuvo Dulio Marcio, que justamente Dulio recibió por Diana Ingro. Estaba emocionado y se adelantó. Emilio Comte, otro protagonista. Oscar Robito. Luis Salí. Gracias, Oscar Robito, por tantos momentos. Y a Emilio Comte también, muchas gracias. A ver si está Luis Salí por ahí. Vamos a entregar la distinción, el premio Alberto Olmedo. Muchas gracias. Ahí está el testimonio de esta noche, de recuerdos, de reconocimientos, de tantos momentos que ya son históricos para el desarrollo de una industria maravillosa. La televisión en la República Argentina. ¡Grande Emilio! ¡Gracias, Oscar! Felicitaciones a los premiados y a todos aquellos que han querido dejar su testimonio en esta celebración conjunta que nos hermana entre nosotros con todo el público. Bueno, distintas épocas, distintos géneros, distintos oficios... Pero un solo arte, un arte que es verdadero y creo que común en todas las épocas, que es el de conmover. Entonces, cuando hablo un poco de esto, se me hace una cosita acá en la garganta. Porque mi vida pasó dentro de la televisión. Entonces digo, bueno, si querés hacer... una rica fainá para tu marido, tenés que poner los garbanzos en la licuadora, ponés velocidad 1, pero resulta que yo no le puse la tapa. Salieron como dirigibles. Yo asomé la cabeza y dije, estaba temblando, ¿eh? Y dije, pero vos no te olvides de ponerle la tapa. Todo esto que me rodea en este momento, cámaras, luces, siempre, siempre me resultaron tan familiares. Cada vez que me encuentro haciendo un estudio o algo, hago, sin querer, un reportaje. Me hago a mí misma. Digo, ¿cuánto tiempo que estoy en esto? Cuando me veo en los primeros capítulos al aire, dije, esto es impresentable, esto es vergonzoso. Entonces, cuando estoy dispuesto a llamar al canal a darme de baja, empezaron a llegar premios, reconocimientos, y bueno, pasaron 10, 12 años que seguimos al aire. Para nosotros es un orgullo realmente... estar participando de este festejo del SAT, que es como si fuéramos, no sé, todos hermanos, ¿no? Ya en el año 53 hice mi primer programa en televisión y bueno, yo hacía de Cupido. Recuerdo que me hicieron hasta permanente para hacer el personaje, me hicieron rulitos que ahora no tendrían dónde hacerlo. Y la televisión acompañó... mi adolescencia, mi juventud y parte de mi adultez. Y todo fue una voz.
todo fue una ilusión. Y después la imagen. Y después imagen y voz y ustedes. Un cacho enorme. Enorme de la radio y la televisión en nuestro país en toda su historia. Gracias, Cacho. Bueno, creo que como será una larga noche, será un buen momento para hacer la primera pausa, para retornar y tener la posibilidad de recordar más mojones históricos de la Argentina. Momentos. Dale. Mojones y momentos. Sí. Que no son momentos mojados. No, mojados de la emoción. Bueno, María Esther, vamos, según la rutina. Nos vamos a un corte. Y volvemos. Y con el eco de sus aplausos. Y la magia de la música.